Y quien ya está mejor también es el sobrino del ministro de Justicia, Ángel Ramón Barcini, porque efectivamente Jorge González Barcini fue nombrado como asesor jurídico o por director general de asesoría jurídica del ministerio. En este contexto, el ministro asegura que no es un caso de nepotismo. El ministro de Justicia, Ángel Barcini, negó que haya violado la ley que prohíbe el nepotismo en la función pública al nombrar a su sobrino Jorge González Barcini como director general de asesoría jurídica. La ley de nepotismo habla claramente hasta el cuarto grado de consanguinidad. Este muchacho que yo lo designé no está dentro del cuarto grado, o sea, yo no estoy violando la ley. Y yo tengo que poner gente en mi confianza, gente en la que me dé a mí la seguridad de que no se va a equivocar ni intencionalmente ni para hacerle equivocar al ministro. Entonces la cuestión de confianza para mí es clave. ¿Es el hijo de su prima hermana? Es el hijo de una prima hermana, la escribana Sumila Barcini. Él no está dentro del grado del nepotismo, por eso lo nombré. Sobre la situación de 360 funcionarios penitenciarios cuyos contratos vencen el 30 de septiembre, el ministro de Justicia se comprometió en recontratarlos. Les puse a todos la notificación de que terminan sus contratos, pero obviamente no puedo dejar de depender de esta cantidad de funcionarios. La mayoría, quienes cumplieron su trabajo con el cumplimiento del trabajo, del deber, honestidad, toditos van a ser recontratados. Aquellos que han incluido en una falta, bueno, analizaremos un sumario para ver si los recontratamos o contratamos a nueva gente. Barcini afirmó además que necesariamente deben someterse a concurso público de oposición para que puedan ser nombrados. Y todos van a entrar como establece la ley por concurso, no por cuota política.